Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de modelación epidémica. En esta sesión vamos a seguir hablando sobre vacunas. En esta ocasión vamos a hablar sobre vacunas que tienen que ver con dos cepas distintas. Entonces vamos a ello, ¿no? Vámonos al pizarrón y garabateamos un rato a ver qué tanto podemos avanzar. Ok. Entonces tenemos modelos de vacunación todavía, ¿no? Vamos a tratar de hacer dos cepas. Dos bichos, ¿no? Podemos pensarlo justamente como dos cepas distintas. Entonces tenemos este modelo, S punto igual a lambda menos alfa 1 SI sobre N menos alfa 2 SJ sobre N menos mu más xi por S más xi gamma I más AJ, donde J es la segunda cepa. Y puntos son los que provienen de acá. Alfa 1. Beta J. ¿No? A los que se recuperan de la beta van a regresar a ser susceptibles, y también algunos de los que sufren la enfermedad por la cepa I. Alfa 1 SI sobre N más alfa 1 por delta VI sobre N, es decir, los vacunados expuestos a la cepa I también pueden infectarse. Esto menos mu más gamma por I. J punto son los alfa 2 SJ sobre N. Y de aquí se van los que mueren y los que se recuperan, que vuelven a ser susceptibles. Es decir, la vacuna solamente afecta de forma perfecta a la cepa J. Te protege contra la cepa J y ofrece una protección menor para la cepa I, donde esta delta va a disminuir la tasa de infecciones o la velocidad de infección. La B son los que se vacunaron al principio. Se van de aquí los que se infectan por estar en contacto con algún infeccioso. Y lo que sí pasa con la cepa I es que estos se van a hacer susceptibles. Y estos obtienen resistencia al patógeno. Entonces tenemos una vacuna que afecta a los que están enfermos por la, los que podrían enfermarse con la cepa J, pero la cepa I genera inmunidad, ¿no? Ok.
Entonces, los 1 menos Xi que se van, que dejan la cajita de los infecciosos por la cepa I, quedan, o son resistentes a volverse a infectar con la cepa esta I, y los otros se vuelven susceptibles y vuelven a ser posiblemente vuelvan a infectarse con la cepa I, ¿no? Es un poco la idea de este modelo. Entonces tenemos en principio dos números reproductivos básicos. La de los casos secundarios producidos por la cepa I. Y la de los casos secundarios provocados por la cepa J. Entonces, digamos que la R1, o podríamos ponerle RI. Nos equivocaríamos un poco menos. RI. Que depende de la vacuna. Es alfa 1 mu más delta psi sobre mu más gamma mu más xi. Y la RJ de xi es alfa 2 por mu sobre mu más alfa mu más xi. Entonces, ahorita vamos a hacer el análisis, pero si metemos esto a la compu, que ahí les encargo que verifiquen, y tomamos, por ejemplo, xi igual a 0.5, y xi igual a 0, tenemos distintos comportamientos. Digamos que la cepa azul va a ser la J. Esta va a ser la J. Y la roja va a ser la I. Lo que va a pasar en este escenario es que la cepa azul va a decaer, ¿no? Entonces, si la cepa azul es muchísimo más alta que la roja, aquí suponemos que la azul va más alta que la roja, la roja sí va a haber disminuido, pero una vez que sobrepasa ese umbral en que se ve disminuido, se va a seguir por acá, ¿no? Lo que pasa en el caso en que la gamma es cero, la gamma, la xi es cero, vamos a tener que esto se estaciona en una densidad donde se atora, ¿no? Y esta se va a morir. La mayoría de los casos van a estar por la cepa J. Este primer escenario es lo que se llama un reemplazo de cepa. Producido por la vacuna o inducido, más que producido, inducido por la vacuna. Ambos bichos están coexistiendo y como solo afecta a uno de ellos, el otro va a ocupar el nicho ecológico, ¿no? Ok, entonces por favor hagan el experimento de programar esto en la compu para los siguientes valores: alfa 1 igual a 6, alfa 2 igual a 4.5, gamma igual a 0.8, perdón, beta igual a 0.5, mu
igual a 0.1, chi igual a 1, delta igual a 0.04 y lambda igual a 5. Tomando las dos tasas de vacunación y verifiquen que es un comportamiento parecido al que estamos dibujando, pero además que R1 de XI es igual a 1.3 periódico, R2 de XI es igual a 1.25 periódico, no, 1.25 nada más, en el caso que la, en el primer escenario, ¿no? Y en el segundo escenario que R, perdón, aquí I y J, RI va a ser 6.6 periódico y RJ 7.5, que son muy grandes y que habría que ver qué nos dice el acercamiento de siguiente generación, ¿no? Ok. Bien, entonces ese es el caso de reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna. Vamos a ver un caso más así para una infección de virus de papiloma humano. Pues va a ser nuestra primera acercamiento a modelar cáncer. Aunque no vamos a modelar precisamente el cáncer. Lo que vamos a hacer es modelar la infección con un virus. Lo que vamos a tener es que la epidemiología de esta cosa es que tenemos el presencia de viriones de BPH. Estos se pegan en el epitelio, pero se pegan en células no diferenciadas. Lo que va a pasar es que cuando estas células empiezan a diferenciarse, ya están infectadas con el virus y empiezan a hacer clones mutados de sí mismos, ¿no? Entonces, se cambian algunos de las funciones de la célula, y lo que vamos a tener es que empiezan a replicarse de forma desmedida, y eso es lo que significa cáncer, ¿no? Entonces hay algunas de las variantes, hay más de 100 tipos de BPH, y de esos hay 6 familias que tienen y cada familia tiene como 4 o 5 tipos distintos, que son lo que se llama de alto riesgo oncogénico. Esto de alto riesgo oncogénico significa que existe una posibilidad muy alta de que provoquen cáncer, ¿no?
Entonces hay una serie de vacunas en el mercado que se aplican a niñas o en algunos países a menores, de 10 a 13 años, ¿no? En nuestro país se aplica nada más a mujeres. Lo que hace la vacuna es disminuir la tasa de contagio. Y como lo hace, la vacuna está hecha con unas proteínas que se llaman partículas parecidas al virus. Decir, estas partículas parecidas al virus son proteínas que envuelven un líquido inocuo, pero que contienen las mismas proteínas que tiene el virus de VPH en su envoltorio, ¿no? El virus de VPH es un envoltorio de varias proteínas que dentro tienen el ADN del virus, ¿no? Y esas proteínas lo que hacen es que se pegan en las células del epitelio a proteínas que son parecidas en cierto sentido, ¿no? Entonces eso les permite entrar al tejido. Es una enfermedad de transmisión sexual, por eso se hace entre los 10 y los 13 años, los esquemas de vacunación, pero y lo que hace es entrenar al sistema inmune para detectar a los virus de veras, y cuando entran, tienen menos capacidad de quedarse pegado en el epitelio, ¿no? Que es uno de los fenómenos que se han observado, estadísticas, es que en las primeras cohortes que se puso la vacuna, de todas formas hay una alta incidencia, ¿no? Al menos dos cuartas partes, o la mitad de las cohortes enfermaron de alguna variante de virus de papiloma. De esas, el 10% tuvo algún tipo de cáncer, ¿no? Lo que se hace con las vacunas es que se ponen al menos un refuerzo y se espera que eso ya entrene al sistema inmune para detectar al virus. Pero son específicas para los virus de tipo 16 y 18. Al menos las que se usan en México. Hay unas variantes que tienen el VPH 16, 18 y otras dos variantes que son de bajo riesgo oncogénico. Así que esas dos son la misma. Hay una más moderna que tiene 9 variantes, que incluyen la 16 y la 18, que son las que más frecuentemente se encuentran en la histopatología que se hace a mujeres enfermas de cáncer o con alguna con alguna neoplasia que se le llama, que es una cantidad de tejido del cérvix que ya presenta suficientes transformaciones como para que sea visible en el examen del Papanicolaou. Entonces son 9 variantes, pero de esas 3 son de bajo riesgo oncogénico. Tienes la del 16, la del 18 y una familia más. Las otras variantes que supuestamente están, una es de la familia del 16, otra del 18 y otra de la nueva que están, ¿no? Entonces no son 9 variantes, son en realidad 3, ¿no? Entonces tenemos vacunas bien incompletas. Y bueno, habría que discutir
los mecanismos que utilizan las farmacéuticas para desarrollar estas y vender sobre todo estas vacunas, porque resulta que, al menos para el caso de VPH, no son tan costosos los métodos y sin embargo las vacunas salen a cuentagotas. Entonces es un problema de salud pública bien importante convertido en un problema comercial por las farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, vamos a modelar esta situación con ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a considerar, grosso modo, dos variantes. Ya vimos que son muchísimas más, pero vamos a considerar al menos dos. Estas son las que son blanco de la vacuna. Y esta no son blanco de la vacuna. Para las que... Bueno, y vamos a considerar que toda la población o son susceptibles o están vacunados o están infectados con alguna variante, ya sea de las que son blanco de la vacuna o de las que no son blanco de la vacuna. ¿Okay? Vamos a llamarle alfa y a las tasas de transmisión. Vamos a llamarle lambda a la tasa de nuevos individuos totales, pero de estos solo uno menos iban a ser susceptibles, ¿no? Estos son lambda, van a ser los nuevos individuos sexualmente activos. Y va a ser la vacunación que se hace antes de que sean individuos sexualmente activos. Vamos a llamarle lambda S1 a la tasa alfa 1 y 1N y lambda S2 a beta 2 y 2 sobre N. Mu es la tasa de mortalidad natural y gamma es un término que va a significar o que va a llevar a los vacunados de nuevo a ser susceptibles, ¿no? No es una vacuna perfecta, tiene una eficacia como del 70 y tantos% eficacia, más o menos del 0.7, y entonces hay una cantidad de vacunados que vuelven a ser susceptibles, ¿no? Entonces la tasa de pérdida de protección. Ahora, eso significa que hay población vacunada que también se va a infectar y esa la va a hacer a tasas, estas son infección de susceptibles y vamos a tener lambda B1 igual a epsilon
alfa 3 y 1 n lambda b2 va a ser epsilon, no, sigma, perdón, beta, no, alfa 4 y n, y estas van a ser tasas de infección de vacunados, ¿no? ¿Por qué son distintas las tasas? Porque los que son vacunados se van a infectar muchísimo menos por la variante 1. Esa es la función de la vacuna. Y entonces sigma va a ser más grande que epsilon, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a escribir nuestras ecuaciones? Vamos a tener lo siguiente. Ese punto va a ser 1 menos phi, que son los que no están vacunados, lambda menos beta 1 sobre n, s y 1, no, pero esto le llamé lambda, ¿no? Lambda S1 por S menos lambda S2 por S menos mu S más gamma B. Esto lo podemos reescribir como 1 menos phi lambda menos lambda S1 más lambda S2 más mu menos gamma S, ¿no? La B punto va a ser pi lambda menos lambda B1 por B menos lambda B2 por B menos mu más gamma por B. Y 1 punto va a ser lambda S1 por S más lambda B1 por B menos mu más alfa, mu más beta 1, perdón, beta 1 por I1. Aquí beta 1 es una tasa de remoción. Es decir, estamos considerando las personas que mueren por la enfermedad y las personas que se curan espontáneamente, ¿no? Que eso ocurre. O por tomar algún tratamiento, ¿no? Lambda S2 por S más lambda B2 por B. Y lo mismo aquí vamos a tener unas tasas de remoción, ¿no? Esta B2 es una tasa, beta 2 es una tasa de remoción. Ok. Entonces tenemos un equilibrio libre de enfermedad que es de la forma S0, B0. 0, 0.
S0 es 1 menos phi lambda sobre mu. Más gamma sobre mu por B0 y B0 es pi lambda sobre mu más gamma. ¿Está bien? Ok. Con esta información, ya sea por matriz de siguiente generación o con el jacobiano, podemos tener dos números reproductivos básicos que dependen de la vacuna, ¿no? El que depende de la cepa 1, ¿no? El reproductivo básico para la cepa 1 que depende de la vacuna va a ser beta 1 S0 sobre mu más alfa 1. Mu más, perdón, aquí me estoy equivocando. Al revés, alfa 1 por S0. Mu más beta 1 por S0 más B0. Más epsilon alfa 3 B0 sobre mu más beta 1 S0 más B0. Y el número reproductivo básico en términos de la vacuna para la cepa 2, que no es blanco de la vacuna, es alfa 2 S0. Perdón, aquí le puse el 0 arriba. Sobre mu más beta 0. Beta 2, perdón, S0 más V0. Más epsilon alfa 4, B0, sobre mu más gamma, mu más alfa, beta, perdón, 1. Y este es con el beta 1 también. No. 4B0, aquí me estoy equivocando, perdón, es mu más beta 2 igual por S0 más B0. Ok. Ahora, la jacobiana en el E0 es menos mu gamma menos beta 1 S0 sobre S0 más B0 menos y alfa 1 menos alfa 2 S0 sobre S0 más B0. Menos mu más gamma. Acá. Perdón. 0. Menos mu más gamma. Menos epsilon alfa 3 B0 sobre S0 más B0 menos sigma alfa 4 S0 B0, perdón, S0 más B0
Aquí vamos a tener una A30, una A40, 0 y 0. ¿Quiénes son esas dos? A30 es igual a alfa 1, S0, sobre S0 más B0, más epsilon alfa 3, B0, sobre S0 más B0, menos mu más alfa 1, y A4 es alfa 2, S0, S0 más B0, más epsilon, no, sigma, alfa 4 B0 sobre S0 más B0 menos mu más beta 2. Aquí me equivoqué, es beta 1. Ok. ¿Quiénes son los valores propios? ¿Quién es el espectro? T0, 1, tau. Vamos a llamarle tau 1, va a ser menos mu. Tau 2 es menos mu más gamma. Estos dos son menores que 0 a priori. Tau 3 es beta, no, es esto de acá. Que lo podemos reescribir como menos mu más beta 1 por 1 menos R1B, y tau 4 que lo podemos escribir como menos mu más alfa 2, beta 2 por 1 menos R2V, ¿no? Y estos son menores que 0, es decir, vamos a tener estabilidad local si esto es menor que 1. ¿Está bien? Ok. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué va a pasar con esto? Hicimos, este es un modelo que publicamos en un artículo que les voy a pasar, publicado en una revista del grupo Hindawi, que se llama Computational and Mathematical Methods in Medicine, y que lo que hicimos fue no nomás quedarnos con esta parte, ¿no? Que esto ya lo sabemos hacer, sino hicimos simulaciones numéricas para ver qué va a pasar en otro caso. Entonces, teníamos varios escenarios. Digamos, tomamos epsilon igual a 0.1 y sigma igual a 0.7. Estos son parámetros que dependen de la vacuna, ¿no? Y que están reportados en la literatura. Tomamos también epsilon igual a 0.1 y sigma igual a 0.9, ¿no? En este caso, la cepa 1, que es blanco de la vacuna, va por debajo, ¿no? Esta sí casi se muere, pero la cepa que no es blanco de la vacuna, empezando desde el mismo punto, tiene un repunte grandísimo, ¿no? Y en todos los casos es lo mismo. Cosa así, una cosa así, ¿no?
La azul es la que es blanco de la vacuna y la roja no es blanco de la vacuna, ¿no? Si ponemos la phi igual a 0.8, sigue siendo el mismo comportamiento. Tenemos poquitos casos de infectados por la vacuna, por estas cepas que están afectadas por la vacuna, y un montón de casos que se apelmazan, pero tienen un pico bien cercano. Esto medido en años, digo, la escala está chistosa, pero esto medido en años nos dice que más o menos en 10 o 20 años tenemos un pico de las infecciones con VPH que no son blanco de la, ¿no? Entonces hace falta vacunas de amplio espectro. Incluso propusimos una tasa de vacunación irreal, ¿no? De 0.95. Y es el mismo resultado, ¿no? Nada más que tenemos el pico después de los 10 años, ¿no? Es una cosa así. Y la azul queda bien por debajo, ¿no? Pero seguimos teniendo un montón de casos con las cepas rojas. Entonces, ahí se exhibe, al menos en el modelo, un reemplazo de cepa patógena producido o inducido por la vacuna, ¿no? ¿Es esto realista? Les comento, se hizo un seguimiento con una cohorte pequeña y sí, en 5 años, hay varias infecciones con virus que no son blanco de la vacuna y algunas que son con virus blanco de la vacuna. Esa es mala información porque uno podría pensar que es por la poca efectividad de la vacuna, pero en realidad la sospecha es que ya había una infección previa, lo cual es terrible porque estamos hablando de que las cohortes son niñas de entre 11 y 13 años. Entonces es un problema bien duro, que es difícil de modelar, pero que se pueden empezar a hacer cosas sencillas o incluso abordar cosas un poco más complicadas como las que vamos a ver hacia el final del curso. Pero bueno, por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión. Thank you.